okay, a limousine that can fly. Now I have seen everything. Un viaje de ida. Really? Have you seen a man eat his own head? Se me ocurrió volar un viaje a Mendoza, que paseando por el parque de San Martín, vi un parapente, aterrizar Marcela Moiso en aquella época, y nada, dije quiero eso, había hecho un salto en paracaídas tándem un par de meses antes, y de ahí averigüé para hacer el curso, y cuando volví a Buenos Aires, en Quilmes empezaban una escuela de Didier Gerón, y empecé con Didier a hacer el curso y bueno, de ahí... Un viaje de ida. Hace ya más de 20 años que me dedico a la actividad deportivamente, algunos ciclos de más actividad que otros, pero bueno, los últimos 5 o 6 años, te diría la última década en realidad, sin escalas y bueno, mucho a full. Y bien, la Compe es... un lugar para aprender muchísimo, digamos, realmente uno lo que se puede proponer individualmente es apenas un esbozo de lo que podés hacer en una compe. Digamos, la compe te exige, la compe te muestra que cosas que vos por ahí creías que no eran posibles son posibles y te desafía a llegar más lejos, a hacer vuelos de muchos más kilómetros y en condiciones que vos decías, no, hoy no se vuela y haces 60 kilómetros o 100 kilómetros un día que vos por ahí haces un vuelo local. Y la Compe te desafía a ir más allá y te muestran otros pilotos que se pueden mucho más lejos y bueno, eso te hace evolucionar. Yo creo que es una evolución muy grande para el piloto. Y bueno, depende mucho de qué es lo que estoy buscando. Si estoy buscando un vuelo de distancia, hay preparación por un lado de análisis de meteorología, ya ir planeando, buscando el día. Hace unos años, cuando ya me propuse un día hacer un vuelo de más de 100 kilómetros, que me llevó más de un año lograrlo, en ese momento era buscar el momento, mirar pronósticos, mirar varios pronósticos, buscar el día, buscar el lugar. Digamos, requiere preparación más allá de, digamos, el día en sí mismo o la noche anterior, si pensás ir a hacer un vuelo largo, no salir de joda y ese tipo de cosas. La preparación del plan de buscar el lugar donde vas a buscar tu distancia o tu nuevo objetivo y mirar los pronósticos, que hoy con todas las herramientas que hay en internet es importantísimo. Sí, sustos, golpes, tuve un accidente grande, digamos, errores de piloto, digamos, tengo desde golpes chiquitos y revolcones que son para tomar una cerveza hasta casi dejar la pierna izquierda, pero bueno, sigue conmigo por ahora. Y que esto hay que tomárselo no tanto como un hobby, que es un deporte y como tal, hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que formarse. Digamos, cualquier deportista, sea fútbol, rugby, tenis, entrena 2-3 días a la semana, cuando no 5, y compite el fin de semana. Y para nosotros los parapentistas es muy difícil lograr un ritmo de ese nivel, pero bueno, hay que proponérselo y mantener un ritmo de una buena evolución, mantener práctica, dedicarse a hacer algo de entrenamiento físico, que a veces cuesta, pero digamos, para tener un buen rendimiento en el aire hay que tener otra preparación previa. Y eso es importante, que los pilotos realmente asimilemos eso, que hay que formarse, que hay que capacitarse haciendo cursos, viajando, conociendo distintos lugares, distintas condiciones. Y bueno, a veces se puede más que otras, ¿no? Depende de las obligaciones del resto de la vida, pero practicarlo como un deporte significa entrenarse. Y muchas veces lo hacemos cuando tenemos un rato. Y son muchas etapas, digamos, al principio sin duda Didier Gerón, pero después para mí mi gran maestro es Pablo López, digamos, con
Pablo, realmente mi cabeza explotó para volar diferente, para adquirir otra mentalidad en el aire, otra cabeza para salir a volar. Es un deporte muy mental el nuestro. Y bueno, hay muchos que han influido en toda la evolución. Digamos, desde el Andy, el Pitoco, el Edu Sánchez Granel, hay un montón de gente. Bueno, ahora yendo a la Compe, el Panchi Mantaras, hay mucha gente que... Adrián Acosta, hay muchísimos pilotos con experiencia que realmente tiene este deporte la gran característica de que hay mucha camaradería y vas a volar y la gente en un 99.9% está abierta a compartir sus experiencias y tirarte onda, que bueno, después cada uno tiene que absorber y asimilar y analizar y filtrar y leer y estudiar para... Sí, yo creo que te enriquece poder vincularte con distintos pilotos, te enriquece poder viajar y conocer gente de distintos lugares de vuelo que vuelan condiciones secas, húmedas, superpotentes, a condición gira un cerito hasta que se ponga el sol. Digamos, hay todo, digamos, qué sé yo, desde un Damián Lestarpe para hacer vuelos de distancia en el llano, que es una especialidad, a volar condiciones acro potentes en alta montaña, hay un mundo de distancia y ahí tenés que poder adquirir conocimiento de distintas fuentes que son las que te van a nutrir para ser un piloto más completo. Y hablar con los locales es fundamental. Después haré mi análisis propio de toda la información que tengo de los locales, pero sí o sí estar en contacto con los pilotos del lugar. Siempre, bueno, ya cuando paso, yo hace más de 2 décadas que vuelo, ya conozco mucha gente, entonces siempre hay referentes de las distintas zonas de vuelo que son conocidos por la comunidad de vuelo. Entonces eso allana mucho el camino, que es distinto para alguien que está comenzando. Pero el hecho de saber quiénes son los referentes del lugar te simplifica ya la toma de decisión de a quién le pregunto, porque bueno, esa es la primera duda, ¿no? Preguntarle a un referente o le preguntas a alguien que es un piloto promedio o incluso un novato del lugar, por ahí no es el mejor lugar para ir a preguntar, pero el tiempo te va indicando, bueno, ya sabes, si vas a Tucumán, a La Rioja, venís a La Calera, vas al Cuchi, ¿a dónde vas? Al Bolsón, sabés con quién tenés que hablar.